Un vigilante a las plateadas zumba cerca a mi oído, y yo tengo que resistir la urgencia de espantarlo. Quien sea que haya trabajado en ese aparato, hizo una total chapuza, probablemente, o un mago mental en su primer año, o algo así. Parece que ese insecto pasa más tiempo vigilándome a mí que ayudando a rastrear el envío de armas. Durante mis primeras semanas en el muelle, no encontré mucho. Pero ahora, no pasa un día sin que descubra algún vino envenenado, un objeto maldito, o armas muy peligrosas. La tensión en Ravnica es cada vez más intensa, pero bueno, la casa de Ymir no me paga por pensar. Ellos esperan que realice mi trabajo encubierto, sin que me capturen, así de simple. Whisky sureño de Botres, dice la etiqueta de una botella de vino, la cual va a ser enviada a un juez Osorio. El olor de frutas y veneno es sutil y delicioso. Unas semillas de malezas asesinas son enviadas a los bosques Selenia. Vaya sorpresa se van a llevar. Que si eso es inmoral, claro que lo es, pero también es muy lucrativo. Recuerdo los tiempos cuando nos escondíamos, donde no éramos más que ratas en las alcantarillas Golgari, pero ya no más. Tenemos un líder fuerte e inteligente. La Zapa aceptó un trato cuyo cometido es desestabilizar Ravnica. Y claro, ¿quién mejor que nosotros? Los invisibles, los que no existimos. No sé quiénes sean esos del consorcio, pero pagan bien. Y la SAF parece tener algo en manos con ese hombre de la mano de metal. Secretos, en eso somos expertos. ¡Hey, Meret! Me grita mi jefe, un general Boros, mitad hombre, mitad toro y completamente amargado. ¿Sí, mi señor? Le pregunto sumisamente, sin alzar la vista. Eso le gusta, le hace creer que le temo, y a él le encanta esa reacción. Deja esas cosas. Vendrás a revisarlas luego. Necesito que vengas conmigo. Un barco llega por el río y la niebla es muy espesa. Necesito a alguien más para eso. Dijo autoritariamente. ¿Pero por qué no vas con Warwick? Él es el que siempre te acompaña. Le dije, fingiendo miedo, temblor en la voz, pero no demasiado exagerado, solo un poco. Está fuera con Bender. No puedo creer el caos que hay en las calles. Es como si alguien azuzara a las multitudes. Dijo el cansado. Eso es bueno para nosotros. Gracias por la confianza. Dije respetuosamente. Él a continuación va a bufar. Iba a decir que eso no es un honor. Esto no es ningún honor. Dijo el minotauro bufando. Ven, cerraré atrás para que luego puedas venir a terminar con esto. Si todos esos artefactos no están revisados para el anochecer, no hay paga. Caminamos por las calles hasta el muelle en el río. El jefe tenía razón. La neblina apenas deja ver el barco a lo lejos, el cual se ve como una sombra difuminada, pero se oye claro su avance por el río. Este se va acercando poco a poco. Es una embarcación Simic, la cual parece traer algo muy importante. Un murmullo llama mi atención y bajo la vista. A unos metros cerca del río hay dos Melforks, posiblemente parte de la tripulación del barco y quienes se van a unir a este. Nada extraño, pero si la experiencia me ha enseñado algo, es que en Ravnica siempre hay algo extraño sucediendo. Prepara los formularios, Meret. Me ordena el minotauro. Si supiera que mi nombre no es realmente Meret, aunque tengo tanto en usar el mío que creo que hasta yo mismo olvidé el nombre con el que nací. He sido tanta gente. El jefe impaciente comienza a avanzar hacia el barco. Los dos logramos ver cómo el barco se aproxima. Pero además, yo miro hacia abajo, hacia los dos Melforks en la costa, y veo cómo uno de ellos desaparece en un destello azul y verde. Vaya cosas las que uno ve. Bien, lo que debe hacerse. Los otros dos miembros de la aduana, Bender y Warwick, ya están muertos. Me coloco detrás del jefe y le deslizo mi afilado puñal por el cuello. Cae con un sonido sordo. El secreto lo es todo para la casa de Ymir. El barco se detiene y la rampa cae frente a mí. Los dos tripulantes me ven con una gran sonrisa. El plan está saliendo a pedir de boca.